Señora, le presentamos información al instante porque el pinabete es una especie en peligro de extinción. Sin embargo, se están desarrollando algunas acciones para poder conservar esta especie. Nuestro compañero Fernando Hernández es quien nos habla sobre lo que se está haciendo. Adelante, Fernando. Gracias, compañeros, por el cambio en Estudios Centrales, televidentes de Telediario. Buena tarde. Así es. Nos encontramos a 10 grados centígrados y estamos en Tacaná, San Marcos, pero estas son las condiciones climáticas adecuadas para las plantaciones de árboles de pinabete. Y para ampliar información, me encuentro con Eric Alvarado. Eric, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Quién es la persona ideal de CONAP para que nos amplíe información acerca de estas plantaciones de pinabete que prácticamente pues, ya están listos también para ser podados, cortarlos y llevarlos también en estas próximas semanas a Guatemala para la comercialización legal? Exactamente. Lo que tenemos aquí es una propiedad de un pinabicultor que está debidamente registrado ante INAB y CONAP, que en su momento él ya puede comercializar, puede ofertar estos productos como lo son los pinabetes que tenemos en esta plantación y los subproductos que están elaborados precisamente de estas ramillas, ¿verdad?, que son cortadas aquí de estas, de estos arbolitos de esta plantación y formados los subproductos como coronas y guirnaldas, ¿verdad? Todo esto está debidamente registrado, está trazado en su momento por medio de registros ante el Instituto Nacional de Bosques y ante el CONAP, en el cual nosotros le damos la legalidad para poderlo comercializar en esta época del año. Lo que nosotros fomentamos en el tema de la conservación de la especie del pinabete es una de sus primeras misiones es conservar, proteger y restablecer las áreas naturales del pinabete. Y en el cual también tenemos los mecanismos como lo son estas plantaciones que están dentro de estas áreas, la cual nos reduce la presión al bosque. Para el tema de la tala y el tráfico ilegal de esta ramilla, y estas plantaciones nos favorecen a nosotros en el comercio legal y poder dar y cubrir esa demanda que existe a nivel nacional por medio de los guatemaltecos para adquirir sus coronas, sus dinalas y, como no, los pinabetes también debidamente registrados. Gracias, Eric. Importante información, compañeros, acerca de la conservación que se está realizando en esta especie, precisamente del pinabete, una especie en peligro de extinción. Sin embargo, las acciones que realizan las distintas instituciones para conservarla. Así que, compañeros, con imágenes de Eduardo Coco, soy Fernando Hernández, retornamos a Estudios Centrales. Fernando, esa es una importante información, particularmente para aquellos guatemaltecos que en época navideña van a comprar un pinabete para decorar su hogar. Lo importante es saber que deben preferir aquellos que tienen marchamo, aquellos que tienen el registro para la comercialización legal.